es el arte sudamericano y su vínculo con las nuevas tecnologías? El arte sudamericano en realidad hoy se produce en un ámbito globalizado. Yo creo que no hay gran diferencia entre lo que se está produciendo en América Latina y lo que se está produciendo en el resto del mundo. Y esa cercanía en la práctica que hay entre todas las capitales artísticas del mundo hoy se da gracias a las nuevas tecnologías, precisamente. Es decir, siempre se ha dicho desde los inicios de la modernidad, desde el siglo XIX, uno escuchaba siempre esta cantaleta que la modernidad y el progreso lo que hacen es homogeneizar, diluir las diferencias, y es lo que seguimos diciendo hoy día. Sin embargo, yo creo que sí ha habido un impacto muy fuerte de los nuevos medios sobre la producción. Ha habido, se ha generado una mayor proximidad entre los artistas, hay un mayor conocimiento, una inmediatez que yo creo que nunca antes se ha vivido en la historia. Lo que se hace hoy día en una ciudad, en un extremo del mundo, se puede ver inmediatamente en el otro extremo, prácticamente sin diferencias de tiempo. El acceso a la información se ha transformado. Entonces, hablar de arte sudamericano, hablar de arte latinoamericano hoy es algo complejo. Quizás lo que pasa también al mismo tiempo es que se empieza a perfilar ciertos modelos que se difunden más ampliamente. Entonces, hoy el canon modernista, geométrico, en el arte latinoamericano que se ha impuesto en los últimos 15 años como un nuevo canon que de alguna manera ha reemplazado a la imagen de la América surrealizada, a la América Latina vinculada al realismo social en las artes. Bueno, eso es algo bastante reciente, pero creo que empieza a hacerse, se generaliza más rápido. Y entonces los artistas tienen un referente más próximo a partir de esa facilidad en la comunicación. Por ejemplo, el arte contemporáneo es un conjunto de prácticas hoy en que la especificidad de los medios se ha ido diluyendo. En realidad, un artista hoy día puede hacer una obra en fotografía un día con imagen en movimiento al día siguiente, una escultura y una pintura, y en realidad prácticamente le es irrelevante el tema de los medios en sí. El soporte ya no importa tanto. Y es más, o sea, parte de la revolución que ha habido en las últimas décadas en el arte contemporáneo es romper la jerarquía de los medios. O sea, antes la pintura estaba en una categoría superior que ningún otro medio y soporte artístico tenía una situación igual de privilegiada. Pero eso ha ido cambiando, y una de las grandes transformaciones en el periodo contemporáneo es precisamente subvertir las jerarquías, ni siquiera subvertirlas, deshacerse de esas jerarquías y de la discusión sobre los medios. En la modernidad, la discusión sobre la especificidad de los medios fue muy importante. Críticos como Clement Greenberg y otros basaron todo el postulado modernista sobre la base de la especificidad de los medios. El artista tenía que ser fiel al medio, a las características de los medios, y había que mantener la pureza de la esencia de cada soporte artístico. Hoy en día eso se fue, ya no existe más. Y así, entonces lo que pasa con el arte contemporáneo hoy día es que ya no importa. Y los medios digitales y las nuevas tecnologías son una herramienta más entre muchas otras. Y es más, o sea, ya ni siquiera interesa tanto hablar sobre las nuevas tecnologías. Yo recuerdo cuando recién se empezaba a utilizar las computadoras para el diseño, y habían algunos artistas grandes, pintores, que decían, bueno, ahora yo voy a hacer algo en el nuevo medio de la... Y en realidad lo que hacían era exactamente lo mismo que hacían al pintar, trataban de reproducirlo en el nuevo medio. Y eso evidentemente fracasó de una manera estrepitosa. Hoy día, en realidad, depende tanto de lo que cada artista quiera decir, y esa es parte de la flexibilidad que hoy existe en las artes plásticas. Es decir, se usa lo que sirve para hacer lo que uno quiere hacer y para decir lo que uno quiere decir. En relación a la difusión
del arte a partir de Internet y las nuevas tecnologías, ¿cuál es tu posición? Ahí sí tengo, yo he vivido el cambio. Yo empecé como investigadora, trabajando en bibliotecas, única y exclusivamente, con fotocopiadora. Ni siquiera hacíamos fotografías porque no era práctico hacer fotografías, no habían cámaras digitales, no había email, no había internet. Investigar era una tarea bastante compleja, tomaba muchísimo tiempo, bueno, sigue tomando mucho tiempo, pero hoy día tenemos herramientas que han transformado las posibilidades de investigación. En este momento, yo recuerdo haber esperado 10 años para ver un ejemplar de un periódico que está en una biblioteca en Estados Unidos, en una ciudad a la que pude llegar, después de 10 años de esperar la oportunidad para hacerlo. Hoy día, con los libros digitalizados, uno puede acceder a una cantidad enorme de información en un tiempo brevísimo. Y para la enseñanza eso es clave. Es decir, hace tan solo 10 años, no hablamos de más, enseñar historia del arte en América Latina y enseñar historia del arte universal en América Latina requería de una inversión de tiempo por parte del profesor espectacular. En muchos lugares, yo diría que en el Perú era prácticamente imposible enseñarlo a cabalidad. Casi no tenías bibliotecas. Aún hoy las bibliotecas de arte en América Latina son muy pobres, pero hoy día con internet, es increíble lo que uno puede encontrar y lo que uno puede poner a disposición de los alumnos a través de Wikicommons o de otros espacios donde las imágenes son de libre disposición. Y en realidad, eso sí es una revolución que yo creo que cambia radicalmente las posibilidades de enseñanza y de aprendizaje y de investigación. Es decir, esa es la gran transformación, creo yo. ¿Vos crees que a partir de las nuevas tecnologías hay un mayor posicionamiento del arte sudamericano en el mundo? ¿Cómo estamos nosotros en relación al resto del mundo? Bueno, no, yo lo que ha pasado con el arte sudamericano es una verdadera revolución. Y ahí, nuevamente, ya parezco, soy una persona mayor, entonces puedo recordar lo que era hace tan solo 20 años. El posicionamiento del arte latinoamericano a nivel global era prácticamente nulo. Eso se transformó, eso cambió, eso ya no es así hoy día. Es decir, es el tema de moda en las universidades, es el tema de moda en el mercado de arte, es un tema de moda en prácticamente todos los ámbitos. Y eso no sé si lo atribuiría tanto a las nuevas tecnologías como a transformaciones sociales de otro orden. Por ejemplo, el aumento dramático de la presencia latinoamericana en los Estados Unidos, un caso concreto. Otro caso también es la ampliación de la investigación en temas de arte latinoamericano a nivel mundial, el coleccionismo, el trabajo de un grupo de coleccionistas muy importantes como la señora Patricia Félix de Cisneros y otros coleccionistas que hicieron un esfuerzo muy grande por posicionar el arte latinoamericano. Creo que depende más del mercado, de la ampliación del mercado y también yo diría que ha sido esencialmente el mercado lo que ha impulsado el nuevo posicionamiento del arte latinoamericano. ¿Y qué tipo de arte latinoamericano es el que está más posicionado? Bueno, yo creo que sin duda en las últimas décadas el arte moderno y contemporáneo de América Latina es lo que ha ganado mayor impulso. No hay un similar impulso para el arte del siglo XIX, para el arte colonial o para el arte precolombino. Y eso tiene que ver en gran medida con el auge del mercado de arte. Es decir, las bienales, las ferias de arte internacionalmente han creado un espacio para el mercado que evidentemente no puede aplicarse a las épocas presentes, sobre todo en América Latina, donde el arte histórico, arqueológico, está controlado por no puede salir del país y está controlado por las entidades gubernamentales. Con lo cual, el arte latinoamericano contemporáneo lo que sí ha vivido es un impulso espectacular. ¿Vos crees que hay una estética sudamericana actual? A mí me cuesta pensar que hay una estética homogénea en América Latina.
Yo creo que hoy uno puede encontrar especificidades, uno puede encontrar, o sea, yo sí creo que hasta ahora el arte peruano, por ejemplo, tiene unas características que proceden de cierto aislamiento en el que estuvo hasta hace relativamente muy poco, que lo distinguen de la producción de otros países en América Latina. Pero decir que el arte latinoamericano hoy se puede distinguir, me cuesta decirlo, sobre todo porque creo que hay sí una creciente homogenización, hay un lenguaje compartido precisamente a partir de la globalización que tiene que ver con el impulso de los nuevos medios y de la cercanía que eso genera, ¿no? ¿Cómo te imaginas el futuro? Ay, difícil. Mira, es difícil decirlo. Yo creo que creo que las grandes, me atrevo a pensar que las grandes transformaciones de la era digital se han dado ya y que si bien van a haber avances en ese campo, bueno, y no soy una experta en temas tecnológicos para nada, y va a haber cambios sociales, van a continuar los cambios sociales que se han dado en las últimas décadas, creo que no sé si van a ser tan dramáticas. Creo que no vamos a tener otro salto tan dramático. Es decir, entre escribir a máquina y tipear y corregir con un pincel lo que se escribía hace tan solo 20 años, a lo que estamos viviendo hoy, hay un salto enorme. Yo no sé si la dimensión del próximo salto tecnológico vaya a ser de igual magnitud, pero lo que sí me queda claro es que igual van a primar ciertos elementos. Por ejemplo, la educación. Hablábamos antes de cómo había crecido el acceso a la información, cómo había explotado la cantidad de información que hoy está disponible para cualquiera a través de Internet. Lo cierto es que acceder a esa información exige un conocimiento previo por parte del usuario. Yo creo que hay ciertas cosas que permanecen igual. Y también hemos visto que las nuevas tecnologías no han abolido los libros y las nuevas tecnologías no han transformado el sentido fetichista del mercado de arte, sino todo lo contrario. Entonces, me atrevería a apostar a que el gran salto y la gran transformación se ha dado ya y va a pasar todavía un tiempo largo antes que se vuelva a dar otro salto similar. Y en relación al arte, ¿cómo lo ves en el futuro? A partir de esto que hablabas de las mixturas y las distintas plataformas. En el campo artístico específicamente, tampoco me imagino grandes cambios. Yo creo que ya hoy el proceso que ha significado que haya ciertos artistas insertos en un circuito internacional que genere un mercado mucho más amplio, se ha dado. Y creo que incluso hay un deseo de volver a la especificidad de los espacios locales, se ha perdido de alguna manera, y me puedo equivocar, la fascinación con esa escena internacional que fue, digamos, el gran boom de los últimos 10 años. Vamos a ver qué pasa. Yo tengo mucha curiosidad. ¿Cómo fue el ingreso del Museo de Arte de Lima en Internet y la difusión del arte que tienen acá? Es interesante, fue lento. Somos una institución que no tiene grandes recursos económicos y por lo tanto hemos ido ingresando gradualmente conforme se fueron masificando los medios tecnológicos y se fueron abaratando, precisamente. Pero creo que ahí también es interesante, es decir, tenemos por ejemplo un enorme éxito en Facebook, comparado en términos latinoamericanos, debemos ser el segundo o tercer museo latinoamericano más visitado en Facebook. Y eso se ha dado en realidad a partir de un trabajo con la infraestructura real del museo. Es decir, fue el lanzamiento del museo y su nueva infraestructura hace 2 años lo que impulsó el crecimiento en el campo digital. Venimos haciendo una gran remodelación. Nosotros consideramos que con la reapertura del próximo año de las nuevas salas permanentes va a haber otro salto cualitativo en el campo digital. Están estrechamente relacionados
creo que en el campo del arte la idea del objeto único, del aura del objeto único, no ha muerto. Creo que todavía sigue siendo el gran gancho, pero también es cierto que esto le ha dado un nuevo dinamismo a los museos. Nosotros estamos participando actualmente en el Google Art Project, es una vía, pero básicamente el soporte propio nuestro, el próximo año con la reapertura de las salas permanentes, vamos a tener la colección ya consultable en internet, es algo que nos hemos demorado mucho en hacer. Sospecho que eso va a producir cambios para nosotros. A ver, ya. Para nosotros creo que uno de los cambios más importantes que vamos a vivir con el momento en que suba la colección a internet, que es algo que todavía no está, es que vamos a poder repotenciar la función pedagógica del museo y vamos a poder llegar mucho más allá del público inmediato que nos visita en la ciudad. Y ese es nuestro plan, usar el soporte digital, usar la colección que va a estar colgada en internet para poder llegar a través de redes educativas, llegar a un público mucho más amplio. Y eso es importante en un país como el Perú. Si ustedes entran en internet y buscan imágenes de arte peruano, van a ver que el número de imágenes es muy, muy limitada. Y es muy limitada porque nuestros museos han sido, las colecciones públicas han sido relativamente pobres y porque hasta el momento, salvo el Museo Largo, que ha hecho un gran esfuerzo por digitalizar sus colecciones, no hay casi colecciones públicas puestas a disposición en internet. Ese va a ser un cambio grande y creo que vamos a poder tener un impacto cada vez mayor en la educación y en la formación del público. Ese creo que es una de las cosas más importantes que ha pasado y que va a seguir pasando con el museo en la era digital. ¿Y crees que desde los públicos cambia el vínculo? Más allá del aura del que hablaste, ¿sí? Yo sí creo que hay mucha gente que puede llegar a nosotros primero a través de internet, que antes de visitar el museo probablemente no se hayan encontrado en internet, se hayan contactado en internet a través del Facebook, a través de la búsqueda de imágenes en la web. Sí creo que, y creo que eso es una, para las nuevas generaciones es una cara mucho más amigable, ¿no? ¿Qué opinas de la visita a los museos virtuales que hacen los chicos en relación con la visita a un museo en el plano tangible? Mira, yo creo que es fantástico. Yo creo que eso definitivamente abre el camino y facilita la visita real al museo. Pero en realidad no hay nada que reemplace estar parado delante de un objeto tangible hecho hace 1000 años o 500 años que tiene una cierta pátina y que nos induce a pensar que tenemos un contacto directo con épocas muy remotas. Yo creo que eso es algo que no cambia. Pero sí creo que internet facilita esa proximidad y facilita que la gente llegue a esa situación de proximidad con el objeto. Tiende puentes con el público.